Marca sobre Bataglia, fuerte de Gordillo, estiro libre para el América. Salieron con todo, ¿eh? River sin dejarle pensar al América. Bataglia, Bataglia, alto y desviado. Silbatina del público, 0-0 en el Estadio Monumental. Parece que quiere jugar suelto y al ataque el América como la única posibilidad que tiene concretamente de remontar la difícil situación por la que está atravesando. Va a acomodar Neri Alberto Pumpido. Nelson Gutiérrez, el uruguayo mundialista del 86 en México por su selección, por la selección de Uruguay. Aquino con el Beto Alonso. El Beto no ha entrado en juego aún, no lo hemos nombrado. El cabezazo de Gallego, Funes, ahí está el Beto Alonso. Alonso, la búsqueda para el Zamendi, había infracción. En la marca sobre el Beto Alonso de González Aquino y estiro libre para River. Los gestos de Boicochea. Troglio, entre otros, que estaban ahí en el banco. Es serio, estaba Ira, ¿no? Y el demás pelo era Gómez también. Y estaba Centurión. Ahí vemos los suplentes de la América con aquellos que también integran la delegación y no participan esta noche. Viene el centro, pasado. Queda ahí, cabezazo de Alonso. Por arriba del travesaño. Defectuoso el rechazo de la defensa y casi, casi el Beto Alonso pone el gol para River. Lo vemos. Ahí está, defectuoso rechazo de Valencia, el cabezazo del Beto por arriba del travesaño. Incómodo, el Beto no la pudo bajar al segundo palo. La primera llegada de River. Está saliendo el América del fondo, esta es la final de la Copa Libertadores de América, partido de vuelta. Luna. River acaricia la Copa. Sigue Luna, Valencia. En la marca Alfaro, el toque para Wellington Ortiz, cortó bien Alfaro, Funes, la pide Enrique, no llega, González Aquino, el capitán corta, Roberto Cabañas, en la marca Gordillo, la descarga de Porras, nuevamente con Cabañas, Wellington Ortiz, Alzamendi, cargando River la infracción sobre Héctor Enrique de Wellington Ortiz, tiro libre para River en terreno de el conjunto caleño. 45 canales del interior de nuestro país acompañando esta emisión de Gip Producciones. Se escapa Alzamendi, viene el centro peligroso, el corte de Valencia. Va a la búsqueda Funes, vuelve a ganar Funes. La tocaron justo, se la birlaron de atrás. Gallego, el rebote, Gallego la recibe nuevamente. La adelantó demasiado, la perdió y se va Bataglia. Corta bien Montenegro. Recuperó para River ese balón. Cargó mal con el cuerpo el jugador de Cali, Wellington Ortiz. La pelota hacia adelante y el cierre de Víctor Espinosa, dándole tranquilidad al fondo ahora del América. Ya se lo han dado cuenta los televidentes de todo el país que este va a ser un partido muy duro, ¿no? Carlos Isquia, Gareca, Cabañas. Lleva Cabañas. Infracción de Héctor Enrique sobre Gareca, el juez da ley de ventaja. Roberto Cabañas, el paraguayo, en la marca, el Beto Alonso. Luna, en campo de River, se impone el centro. Sale Gordillo, gana, resbala. Isquia, buena habilitación para Bataglia de primera. La devolución para Carlitos Isquia. Va a ganar la posición, el remate. Desviado y buena llegada de Carlos Isquia. Muy buena llegada, enganchándose en el fondo para rematar al primer palo. Ahí vemos la devolución. El otro paraguayo. Se va Isqui al fondo, no llega el cruce, el cierre, el hombre de River y el remate que se pierde por detrás del arco, por la parte exterior, en la red. Montenegro. Llega Funes, ganó Funes, lo barrió. Infracción y eso para tarjeta amarilla, sin lugar a dudas. Para Víctor Luna, anotamos al primer amonestado, Mario Saniel Serafini, por favor. Así es. Te digo, 8 minutos, 15 segundos. Ray no va a dejar pasar nada. Va a meter pitazo y pitazo. No creo que además se juegue mucho tampoco con la ley de ventaja. Fue con mala intención el jugador desde atrás. Evidente, clarísima la falta. Se juzga en este caso la mala intención. Roque Raúl Alfaro, el centro para River, el cabezazo hacia arriba de Alonso. Devuelve González Aquino, Carlos Isquia, Ricardo Gareca, en la marca y en la infracción,
Montenegro, y ahora reclama que amoneste Gareca, pero no fue una infracción para amonestación. Se van encima 4 o 5 jugadores del América. Ahora, Carlos Alberto. Señor Neustadt. No me diga que no fue fuerte. Sí, además segunda. Y fue la segunda. Sí, señor. Y ya, por eso digo, es decir, está bien la otra tarjeta, saquen una y una, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que no, o sea, no fue con mala intención. ¿Lo podemos ver otra vez? Fue infracción, pero no fue con mala intención porque lo desplaza con el cuerpo. En cambio el otro le tira la zancadilla, o sea, le tira los talones, pegarle de atrás. El pase hacia delante de Gallego a nadie, Valencia, ahí vemos la infracción. Se cruza la pierna, Carlos. Sí, yo creo que tiene un intencionómetro. No, yo no creo que haya tenido intención, estoy de acuerdo con Carlos. De golpear, de lastimar. Claro. Pero la infracción es fuerte, no, la infracción... y había habido otra antes. A Gareca también. Sí, señor. Alfaro. Está jugando fuerte, ¿eh? Isquia. El toque de Valencia. González Aquino. Valencia. 0-0. El América de Cali. Y River Plate. Montenegro. Ruggeri. Héctor Enrique, que no ha aparecido aún en el partido. Héctor Enrique, el mundialista de Argentina. Gordillo. Nelson Gutiérrez. Ruggeri, toca River. Montenegro. Se complicó, pero había cometido infracción. Wellington Ortiz. Tiro libre que lo hace rápidamente. Ruggeri descargando en Gutiérrez, el jugador de River Plate gallego. Por derecha viene cargando River en el toque. Gordillo, Alonso. Gutiérrez, 10 minutos, 35 segundos, el Beto Alonso, Gordillo, había infracción, tiro libre para River, cometido por González Aquino. Y fuerte de Aquino abajo contra Alonso. Y ya llueve con mucha intensidad, ¿eh? ¿El Bambino sigue callado, Mario? Sí, sigue callado, sí. Y muy serio. Ochoa Uribe. También. Está lloviendo con más intensidad, como ya han puntualizado mis compañeros. Tiro libre para River. Está la final de la Copa Libertadores de América en cancha de River. Partido de vuelta, 0-0. Ruggeri en lo alto, ganando como siempre. La devolución de Espinosa. No alcanza Funes. Infracción de Funes, tiro libre. Y bueno, el juez le marca tarjeta amarilla a Funes. Aquí juzgó que hubo intención del delantero de River Plate sobre 11 minutos, 30 segundos. Tenemos ya el segundo amonestado, Mario. Así es, el... por favor. El primero había sido Luna a los 8 minutos. Es una plancha, ¿no? Va con las dos piernas. Parecía un ballet, ¿eh? Carlitos Isquia. El mejor más claro, Carlos Isquia hasta ahora del América, quizás del partido. Cabañas, por derecha. La pide Wellington Ortiz, detrás está Luna, va el pase a Luna. Se abrió Porras, va el pase a Porras. Marcador de puntas para Bataglia, de rebote en sus pies. Lateral para River Plate. Entra en el campo el balón Gordillo, Héctor Enrique, Gordillo. Rebote en Bataglia. Busca Nelson Gutiérrez. Ese balón que se va es para River en el lateral. ¿Me perdonan un minuto? Sí. Jorge Porcel, ¿qué te va pareciendo hasta ahora? Sí, yo creo que esto está terrible. Héctor Enrique para Gallego, Gallego para Gordillo, el rebote en Bataglia. River empieza a tocar y lo está esperando al América. Sí, señor, va a jugar claramente la maniobra de contraataque. ¿Será por cada que no se tapa la cabeza el Bambino Veira? Bueno, estamos viendo al Bambino. ¿A quién bajaron ahí? Antonio Alzamendi está en el piso. Pues fuerte, me parece, Bataglia a buscarlo, ¿no? Mario, ¿vos lo viste? Sí, sí, entró fuerte el paraguayo. Sí. Aquí entran todos fuerte, ¿eh? Sí, mucha pierna fuerte. Nelson Gutiérrez. Viene el tiro por elevación. En el salto no llegan los dios, ninguno de los dos 10. Ni Roberto Cabañas por el América, ni Norberto Alonso por River. Cabañas, la habilitación para Gareca. Valencia, Cabañas, Wellington Ortiz, Valencia, Wellington Ortiz, buena combinación, por derecha, Isquia, se la quitó bien de atrás Héctor Enrique, Luna, Porras, la devolución para Luna, es mucho más jugador que Esterilla, Horacio, en los primeros minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Se va Wellington Ortiz, que aparece por izquierda, se adelanta Wellington Ortiz, sigue él, Bataglia,
Descarga en Gareca. Carga el América. Carlos Isquia va a probar. Dejó pasar dos hombres. Adelanta y corta bien Ruggeri. Sale River desde el fondo. Espinosa. Está jugando como líbero. Le voy marcando una cosa. Enrique va a tener que arrimarse dos o tres metros más a Isquia para impedir que el volante central de el América maneje la pelota con comodidad. Ruggeri. Roque Alfaro. La búsqueda es para Funes. El toque para Héctor Enrique. Sale Carlos Isquia. Juega para Espinosa. Toca para Roberto Cabañas. Corta. Antonio Alzamendi se le va a Valencia. Juega y apoya a Ricardo Gareca. Se va a Valencia. Gareca. Mal entregada a Valencia. Lateral para River. Nos acercamos a los 15 minutos. River, América de Cali. 0-0. Así opina Horacio García Blanco. Un partido con dos llegadas. Una por cada lado, quizá con más limpieza por parte de la América para manejar la pelota con poca profundidad y con River esperando el momento para meter el zarpazo con Funes o Alzamendi. Entra el balón, Montenegro, ganó Willington Ortiz, Cabañas, Willington Ortiz, Gareca, que bien la hizo Gareca, enganchó hacia adentro, cortó Nelson Gutiérrez echando afuera, no pudo apoyarle el balón a la posición de Alfaro y es el lateral para el América. ¿Siguen callados los técnicos, Mario? Sí, muy callados, ambos técnicos. Típico partido hasta el momento de Copa Libertadores. Sin duda. Valencia. La pide Battaglia, está buscando desplazarse y buscando el claro. Willington Ortiz. Nelson Gutiérrez. Salió bien, sin embargo, parecía que se había complicado, pero salió bien el uruguayo. Infracción de Willington Ortiz sobre Nelson Gutiérrez, tiro libre para River. Acomoda Gallego, vamos a ver si deja para Ruggeri, así es. Comienza el aliento del público de River. Viene el tiro de Ruggeri, Valencia. Toca bien Gallego para Héctor Enrique, habilita a Gordillo, infracción. Amarilla, me parece, a ver. No, tiro libre. Amagó meter la mano en el bolsillo. Sí, llevó su mano hacia el bolsillo porque Roberto Cabañas había cometido una nueva infracción. Antonio Alzamendi, se proyecta Alonso. Por adentro espera Enrique también. La personal Alzamendi, triunfa y gana, se le va ahí el lateral. No reclame, Antonio, no reclame. No se haga molestar de gusto. Porras, Julio César Falcione. La salida del América para Cabañas, que está jugando muy atrasado, en una posición distinta a la de Cali, Horacio. No, Cali jugó igual. También jugó en esta posición. En el tiempo jugó atrasado, y en el segundo tiempo, cuando fue 10 minutos adelante, a los 3 consiguió el gol de cabeza. Pero cuando se fue adelante apareció por izquierda, y claro. En Cali jugó también atrás, pero por derecha. Sí, él rola por todo el campo, preferentemente por atrás a la derecha. Pero aquí es incomprensible usar a Cabañas en esta posición como montador de la pelota. Cuando en México lo vimos, quizás fue uno de los mejores delanteros del campeonato. Sí, señor. Valencia, no alcanza Alfaro, sigue Valencia, corta bien Montenegro. Lateral para el América de Cali. Horacio, quizás una de las tantas cosas que el público colombiano no entiende de Ochoa Uribe, ¿no? Claro, Ochoa Uribe, realmente yo en ese partido no entendí muchas cosas. Muchos dicen que sigue enfrentados Cabañas con Ochoa Uribe. Totalmente. Totalmente. Espinosa, el libro del equipo del América. El toque es para Luna, Víctor Luna, que hoy ingresó por esterilla del primer equipo del América. Sigue Víctor Luna. Ganó Gallego, fueron los dos fuertes a la pelota, ¿eh? Ahí quedó en el piso el uruguayo Antonio Alzamendi. Quien la lleva es Willington Ortiz. La habilitación para Valencia. Está haciendo salida del América Valencia, Willington Ortiz. Permanentemente salida del Valencia, del América Valencia. Le echó Montenegro afuera y es lateral para el conjunto caleño. Nos acercamos a los 19 minutos. Están igualando América River 0-0. Battaglia. La pelota se va al córner. Es el primer tiro de esquina de la noche. El primero, sí. No te preocupes demasiado porque si no tiene un rapto de inspiración, termina siempre igual Valencia, ¿eh? Cuando llega a tres cuartos de cancha se le baja la persiana. Es importante hasta que toca, ¿no? O sea, después no tiene más luz. Va a acomodar Battaglia. Acomoda el paraguayo. Pegará con pierna derecha. Desde la derecha del ataque del América. Ahí viene el centro.
Varios de cabezazo, solo... River América de Cali, partido de vuelta de la Copa Libertadores de América. Están igualando 0-0. Una emisión especial de Gil Producciones para todo el país, también para el exterior, en contacto con los lugares más importantes del continente americano. El pase que llega al cabezazo de Valencia. Quien toca ahora es González Aquino. Gana Montenegro. La toca hacia adelante. El Beto Alonso. Gana Valencia en el corte. Héctor Enrique va a probar. Juega para Funes. Se le va a Funes. No ha entrado en juego aún Héctor Enrique ni Alonso, Horacio. Exacto. Yo además le quiero comentar a Bernardo, a los televidentes. Yo respeto a los equipos que respetan su manera de jugar, que respetan su fisonomía y su filosofía de fútbol. River la tiene. De la misma manera que siempre respeté a Argentinos Juniors, porque juega todos los partidos y ante todos los rivales de la misma manera. Mal o bien, algunas veces mejor, otras veces peor, pero con el mismo estilo. Gordillo buscando la sorpresa de Héctor Enrique por derecha, ahí viene el centro, Funes, dejó pasar el cabezazo de Alonso. Sí.
No lo escucho, Bernardo. ¿Viene a jugar siempre a contragolpe, no, mamá? Generalmente sí. Con estos jugadores es la, el tratamiento de la pelota, el bloqueo de la zona en el medio, la salida rápida con Enrico, con Alfaro por derecha e izquierda y la potencia que tiene el lanzamiento y pura carrera. Víctor Luna llevando para el América. Se prepara Wellington Ortiz. Lo pasa la pelota a Bataglia. Cabezazo de Montenegro. Recibe Alfaro. La búsqueda para Alonso. Ganó la posición. Lo empujó Cabañas. Estiro libre, sí señor. Alzamendi rápido para Funes. No. Está en movimiento el balón. Debe hacerse nuevamente. Dice el árbitro brasileño José Roberto Wright. ¿Siguen callados todavía los técnicos, Mario? Sí, curiosamente callados. No hubo indicaciones ni de Bambino Veira ni de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico del América de Cali. Gordillo en el centro, viene cargando Ruggeri, cabeció, dejó pasar Luna y Falcioni deja salir. Claro, Bernardo, de pronto hay circunstancias en un partido que permiten que el equipo se maneje de otra manera. Y nosotros vimos 3 partidos con Argentinos Juniors, donde River hubo pasajes en los que realmente salió a caminar más allá de la mitad de la cancha y en algunos minutos dominó el trámite. Pero estábamos hablando de características generales y más en este partido, donde aparentemente tiene todas las ventajas. Bueno, entonces lo está dejando venir a la América a ver si le puede meter en el espacio abierto a la espalda de los volantes el contraataque. Le falta ideas a la América como para llegar al área de River Plate. Viene el tiro de Falcione. Cabeció Gallego hacia el costado, Alfaro que recibe, la búsqueda será de Funes que pica o del Beto Alonso en el medio, lo pasó González Aquino, ganó Alzamendi, Héctor Enrique, está empezando a mostrarse Héctor Enrique en River, se va por derecha el centro, corta Luna, quiere recibir y no le permitió Gallego, le ganó el anticipo a Gareca, toca Porras hacia atrás. Ahí está, River comenzó a arrimar un poco más las marcas sobre los hombres del medio, a anticipar la llegada de la pelota a mitad de la cancha de la América y va ganando posiciones en el terreno. Y lo dijo Carlos en su relato. Comenzó a aparecer un juego muy importante que es Enrique para este equipo. Carlos Isquia ya cruza medio campo central. Cortó bien Gallego. Está apareciendo Gallego en el corte de River Plate. Alonso. Alfaro la adelantó mucho. Valencia. Se la dejó a Cabañas. Cabaña, la búsqueda para Gareca en el pique, la lucha de los dos grandotes, Gareca y Ruggeri, infracción, sigue con la pelota, Gareca de primera, cabeció Gutiérrez sacando, completó Alfaro, Bataglia, hacia adentro para Carlitos Isquia, se adelanta Isquia, no lo pudo barrer, ganó el anticipo, con infracción de Nelson Gutiérrez, plancha de Carlos Isquia ante la salida de Gutiérrez, ahora sí me gusta más, tiro libre para River, vamos a ver si esto levanta, para que el conjunto millonario pueda llegar a inquietar el arco de Falcione. Además hay una cosa concreta, yo siempre sostuve que en el fútbol no hay nada que sea una ciencia exacta y muy difícilmente que se den las constantes y un estilo permanentemente. Hay muchas variantes en el fútbol. El Beto Alonso, la búsqueda para Enrique que está empezando a aparecer, pero por derecha viene el tiro pasado y es saque de arco. Para la América de Cali, Jorge Porcel, seguramente... Momentito, por favor. Sí. Jorge Porcel, ¿cómo ves esto? Bueno, lo veo medio como que está en una nebulosa, la especulación es muy grande. Y creo que cuando River empiece a apurar, atrás ellos son muy flojos, no tienen imaginación. Adelante. Sacará Falcione. No salió de volver a ejecutarse el saque de meta. No dejó Espinosa que saliera el balón porque lo estaba apurando el jugador de River, Juan Gilberto Funes, el puntano. No saldrá jugando del fondo, sacará seguramente hacia arriba Falcione. Ahí viene el tiro, la lucha Gareca con Gallego. Gallego es el hombre que toma a Gareca en la primera puntada. Ahí está Gareca nuevamente, Valencia, Cabañas. Hacia Bataglia, había posición adelantada. No dio la de ventaja. Algo que adelantó Horacio García Blanco. El árbitro brasileño, Wright, cobra la infracción y no aplica la de ventaja. ¿Qué estará diciendo ahora, no? Pito lo está tomando la imagen. Hablando con Gareca. Va a practicar el tiro libre.
Nelson Gutiérrez apoyando para Neri Alberto Pumpido. Saca el arquero de River Plate. Partido muy cortado, con bastantes imprecisiones. Pero de esto está sacando provecho River por el resultado. Wellington Ortiz, sigue la búsqueda para Gareca, peligro. Había infracción cobrada por el señor Wright y es tiro libre para River Plate. En realidad se cobró posición adelantada, ¿eh? Pero jugada peligrosa, a ver. Posición adelantada. Me parece que Nelson Gutiérrez podía estar habilitando por el medio, Horacio. Por eso me quedé. Yo quisiera ver la repetición. Para mí me parece que había posición adelantada que cobró el árbitro y no el juez de raya. Sí, el juez de raya no lo cobró, no. Siguió corriendo. Sacar a Pumpido, a ver, lo vemos. Porque no sé si no sé qué cobró. O si no, bloqueo. Puede ser bloqueo de Gareca Gutiérrez. Muy bien. Posición adelantada. Lo dejamos así. Borras en el cabezazo, Héctor Enrique, entre tres hombres, tocó Bataglia, Nelson Gutiérrez, se le va a Gordillo, y es lateral para el América, 0-0, 30 minutos de este primer tiempo. ¿Cómo calificarías el partido en estos 30 minutos, Horacio? Tengo una noche generosa, 5 puntos. Muy generosa. Lateral para River, Gordillo, entra el balón, Funes, a nadie, la peinó para nadie, para que Valencia cierre y entregue para Falcione. Cuando dije 5 puntos, el señor propietario de Tepaco se rió, tiene razón, 4. Nación, usted. No, es una buena noche para García Blanco, que está también en la expectativa, ¿no? Espinosa, Luna. Sale Espinosa. Luna, los arqueros hasta el momento figuras decorativas en el partido, no han sido empleados para nada, simplemente para los saques de meta. González Aquino, Wellington Ortiz, la lucha de Gareca con Montenegro, ganó el marcador de River, habilitación para Alfaro, toca para Alonso, ganó el Beto, el toque para Funes que se va. Para el público en la platea, el cierre de Espinosa, la infracción, codazo, desplazamiento de Funes y es tiro libre para el América. ¿Ninguna indicación de los técnicos, Mario? Ninguna todavía. Bueno. Qué conservadores son los técnicos, ¿no, Bernardo? Sí. ¿O se estarán aburriendo también ellos? No sé, pero tengo miedo que por ser se me duerma. Yo lo estoy pasando fenómeno, perdónenme. Otro whisky. Borras, por izquierda la salida. Rechazó Nelson Gutiérrez. Le quitó Isqui a la pelota Héctor Enrique. Bueno, se están prestando la pelota. Ahora ¿eh? Sí. Valencia para Cabañas. Dejó bien en el camino a Roque Alfaro, Valencia. Valencia era, recibió de Cabañas, Valencia. Vamos a ver si gana. No pudo cortar Alfaro, Bataglia. Viene el cierre abajo de Enrique. Alonso. Los codos que hablaba durante los entrenamientos de esta semana Alonso con respecto al jugador Roberto Cabañas de Paraguay. Esos codos que dejaron un ojo realmente a la miseria al Sanemi. Ahí está, los codos, ¿eh? Este caso era Valencia. Esa Valencia, sí, no era Cabañas. Daba la impresión de ser Cabañas, ¿no? Ahí viene el centro para Funes, lo desplazó Funes, clarito. A González Aquino, tiro libre. Yo quisiera contar las infracciones. Estoy dejando de ponerme generoso. En cualquier momento bajo a 3, ¿eh? Valencia. ¡Hugo, mete! Ahí alguien gritó, por lo menos, Mario, ¿no? Sí, del banco de suplente de River, el auxiliar de Beira. Hugo, mete, le dijeron. Sí, el auxiliar de Beira. Pues. Bueno, el Beto Alonso. Eso es foul de González Aquino. Reclama River. Reclama su público. Qué gesto el de González Aquino, ¿no? Sí. Ahí lo vemos. Lo engancha González Aquino, ¿eh?
con el taco, con mala intención esa pierna. Tiro libre, vamos a ver si por arriba gana River. Mientras no le pega el globo que está en la cancha al faro. Hay un globo justamente rojo. Ahí viene el tiro de Alfaro con pierna derecha, cortito hacia atrás. Le pegó Enrique, pegó en Gareca y a correr. Cortó Gordillo, Enrique Gordillo. Alzamendi, siga, dice el juez. Alfaro, sigue River, tira Alfaro, pega en Gareca. Sale rápido para Willington Ortiz. Tiene que funcionar ahora el relevo en River, va a ganar Ruggeri. Le comete infracción, tiro libre para el América, se le escapaba Willington Ortiz. Hubo una jugada antes, pasó de todo. Vino rebote. Qué mal se tiró Porra con los dos pies para adelante. El 4 del América. Se tiró a romper lo que viniera. Ahí vemos el cierre de Ruggeri. La infracción sobre Willington Ortiz. Ahí llega el balón para ejecutarse el tiro libre. Valencia lo tiene ahí que a su lado. Vamos a ver si realiza el centro, sí. Toma carrera para el centro. Entrando Willington Ortiz, Bataglia, Cabañas. Ahí viene el centro, el rechazo de Héctor Enrique. Valencia que deja salir, lateral para el América. ¿Está lloviendo, Mario? No, muy poco ahora. Valencia. Nadie se abre. Bataglia el que la pide. Gallego. Recibe el cabezazo de Enrique, el tiro hacia adelante para Funes. La bajó Funes. Uy, qué mal lo cruzó Luna, Qué mal lo cruzó Víctor Luna. Están los dos amonestados, Luna y Funes. Y Funes. Reclama toda la platea. Qué mal lo cruzó, Tiro libre. Sí, además, yo diría a destiempo, Carlos. Porque se tiró cuando ya había salido la pelota de los pies de Funes. Cargando River Alonso. Infracción. Una nueva falta de González Aquino sobre Alonso. Ganas metros en su avance River. González Aquino protesta absolutamente todo. Todo, todo. Él sí. Conversa, él es un excepcional jugador de truco. Habla todo, todo. Todo se habla. Bueno, ustedes saben que es de religión protestante, ¿no? Está bien, está muy bueno. El año pasado volvió loco a los árbitros y actuó Argentino Junior. Acomoda Alfaro. Mini Barrera, tres hombres. Aquino, ahora cuatro. Aquino, Gareca, Bataglia. No, Isquia. Y Willington Ortiz. Alfaro. Viene el centro. Ganando Ruggeri. No. Bien Cabañas en la puerta del área. Luna de cabeza. Ruggeri. La saca Porras y el lateral para River. Si River atacara, deja muchas, muchas ventajas en el fondo el equipo caleño. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo hablé largamente con Bale este partido. River no se quiere destapar atrás. Claro, claro. No quiere regalarse tampoco. Perdóneme, Horacio, no quiero decir, pero si no tiene que destaparse atrás, en lugar de tener cuatro volantes, que coloque un hombre más adelante, nada más que eso. Sí, Alberto Alonso un poco más arriba, claro. Pero no se quiere tapar ellos. Bale entró en la etapa del especulativo, cuida todos los detalles. Cabañas, hacia adentro para Gareca, dejó en el camino Gordillo, lo tocó Antonio Alzamendi y es tiro libre. Como tiró la pelota afuera deliberadamente o la adelantó en el campo, salió corriendo Wright. A recriminarle a Antonio Alzamendi. Bataglia, sigue Bataglia. Buen corte de Gordillo, ganando ahí en anticipo. El pelotazo a Funes. Lo desplazó. Sí, señor, con el brazo. Es infracción de Funes sobre Luna. Tiro libre para el América de Cali. 38 minutos de juego. Pregunta Jorge Porcel si los arqueros se fueron a comer. Sí, yo lo puntualicé eso en el transcurso del relato. ¿No saben qué restaurante comen los arqueros? No llegó ninguna pelota de riesgo para que intervinieran los arqueros, ¿no? Carlos Isquia. Ahora se deben estar mojando mucho los arqueros, ¿eh? Valencia que pierde con Alfaro, le echó afuera Alfaro. Es lateral para el América. Ahora se deben estar mojando pasivamente, de la otra manera, activamente. Sí, claro. Willington Ortiz, en el cruce, en el cierre, Héctor Enrique. Sacó Ruggeri. Nelson Gutiérrez, Gordillo. Alzamendi. Gordillo. Alfaro. Alonso, la búsqueda por izquierda. Llegó el Beto.
La pide Funes, pasada. Pega González Aquino, no, Beto, le pegó en el cuerpo. Pegó en el cuerpo. Toca hacia atrás González Aquino, no quiere complicaciones y juega para Falcione. Yo creo que los partidos vamos a debemos jugarlos, amigos televidentes, desde las dos partes. Es cierto, River, si River atacara, pero ¿quién tiene más obligación de atacar aquí? ¿River o el América? Pero si River, el América, la única chance que tiene es atacar. Bueno, pero este no es un negocio, este es un partido de fútbol. No, que para ellos es un negocio, ahí está la diferencia del concepto con que usted y yo lo juzgamos, porque yo estoy de acuerdo con usted, pero que no es un partido de fútbol, para ellos es un negocio. Yo creo que el doctor Navarro Mendoza debe estar opinando igual que ustedes. Ahí viene el tiro de Valencia, buscando el área, ganando de arriba, rechazando la defensa. Cortó de atrás al Zamendi, el remate violento de Isquia, por arriba del travesaño, tiro de arco para River. Sí, Bernardo. Yo voy a comprender, es decir, cuando un equipo deja el terreno así como lo deja, ¿no tiene riesgo de que le hagan gol? Pero sí, claro, bueno, cuando deja, ¿qué terreno? Claro, yo pregunto. ¿River? ¿Mm? No, River se bloquea atrás. Pero River está para mejor la zona defensiva. Pero usted puede poner 9 atrás, igual puede perder. Pero si River no está poniendo 9 atrás. River aprovecha la característica de sus jugadores. Y en este caso River tiene un equipo contraatacador y con circunstancias además que lo favorecen para jugar este tipo de fútbol. Aunque a mí no me guste, Bernardo, a mí no me gusta este tipo de fútbol. Pero comprendo que en este negocio, no en este partido, a River le conviene hacer eso. Porque además conoce las limitaciones de la América cuando tiene la pelota y cuando ataca. Tocando hacia adentro, trata de escaparse Funes, le había recibido a Zamendi, se escapa a Zamendi, puede ser. Se escapa el Zamendi, se para el público, el remate de Funes, Falcione. Muy buena intervención de Falcione ante el remate, bajo. Desde fuera del área de Funes, lo vemos. Ahí se la llevó el Zamendi, estaban todos disputando el balón, pero el Zamendi desde atrás la robó y se la llevó. El enganche de Porras, ahí está. El zurdazo de Funes que se iba abajo, juntito al palo, entraba esa pelota y Falcione que respondió bien. La primera intervención de uno de los dos arqueros. Sí, señor. Buena intervención de Falcione y le quiero recordar a los amigos televidentes que para ellos estamos trabajando. Y a Bernardo, los mejores pasajes de River fueron jugando de contraataque en Uruguay, en Ecuador y en Colombia y aún en partidos jugados aquí en Buenos Aires frente a Argentinos Juniors. Tocando para Enrique, Héctor Enrique, a nadie. Justo el lugar donde no había ningún jugador de River Plate cuando faltan 3 minutos para terminar este primer tiempo.
tiempo. River en búsqueda de un sueño largamente ansiado. Lograr la Copa Libertadores. El tiro de Falcioni. Cabezazo de Gallego hacia arriba. La búsqueda de Gutiérrez. Hacia adelante la pelota, Gordillo. Gordillo hacia adelante buscando el alzamendi. No alcanza. Tocó Porras hacia abajo. Héctor Enrique con la mano. Hans, no reclama Enrique. Un jugador internacional de su clase, campeón internacional de su clase, campeón del mundo. Tiro libre. Bataglia. Bataglia, Gareca. Cortó Gordillo. Porras. Isquia. Sierra Luna. Entrega para Espinosa, largo, lo exige. Va a jugar con Falcione. Sacará Julio César Falcione. Me parece que tiró una cabaña de punta, ¿eh? Tiró una cabaña de punta, lo va a tomar Ruggeri. A ver, más adelante Cabaña. Tiro hacia adelante. Montenegro. Juega para el Beto Alonso. Foul de González Aquino. Uno más contra el Beto Alonso. Tiro libre para River Plate. Gallego. No volvió a posición de volante, Cabaña. Va a intentar sorprender con la subida, me parece. El toque de Alfaro buscando a Montenegro. Este para Alfaro. Se va la bordadora de River. Engancha hacia adentro Alfaro para su pierna derecha. Carlos Isquia cortó y jugó hacia el costado. Wellington Ortiz. Hay infracción de Montenegro y de Gallego. Tiro libre para el América. Vaya para atrás, no reclame Espinosa, le dice el juez Wright. Te voy a contar, te voy a cantar una jugada que me parece que puede hacer. Y hay tarjeta amarilla. 2 minutos 18, Américo Rubén Gallego, tarjeta amarilla, ¿verdad? La tercera de este partido. Cabañas, enseguida nos cuenta García Blanco. Cabañas, Isquia, Gareca, el corte de Gallego. Lo tocan ahí al Beto Alonso. Tiro libre para River. Sí, García Blanco. Ruggeri está tomando a Gareca, queda Gutiérrez solo o libre en el fondo. No van a hacer que Cabaña vaya a intentar el pique para ir a buscarlo al libre y emparejar el fondo de River Plate. Montenegro. Vamos a ver si lo hace. Perdón, Montenegro pide distancia. Está Wellington Ortiz delante de él. El tiro de Montenegro. Funes hacia adentro, busca el Zamendi. Rechazó Espinosa, queda ahí, tiró. No, no, posición adelantada. Posición adelantada. Posición adelantada, había marcado Ray. O infracción en este caso de Zamendi, ¿no? Habría que ver la repetición, si podemos, ¿no? Sí. A ver. Ahí está el cabezazo de Funes. Infracción de Zamendi, ¿eh? Ahí está, está pitando el juez. Estaba pitando en ese momento. Sigue el juego, 0 a 0. River América de Cali, Zamendi hacia adentro. Carlos Isquia que corta. Juega para Cabañas. Cabañas para Isquia. Le cobró infracción al Beto Alonso desde el piso. Sí, no, deja, no conoce la ley de ventaja, señor Wright. Bataglia. El tiro de Isquia desviado. No la quiere aplicar, ¿no? Tiene miedo de equivocarse, Horacio, ¿verdad? Recién hubo una infracción. Fue de Cabañas, que ahora es recriminado por el Beto Alonso. Tiro libre para River. 4 minutos del segundo tiempo. 41 minutos para que River sea campeón de América. Pone cerquita, cerquita en la puerta del área para que se la juegue su compañero Ruggeri. El público está de pie en las plateas. El toque de Ruggeri para Pumpido. Sacará el arquero de River. River en la búsqueda de la Copa Libertadores. Se eleva Funes, lo pasa el balón. No alcanza Gallego a cortar. Wellington Ortiz hacia adelante. Montenegro. Funes. La peinó el jugador Luna. La salida ahora es para el América. Fue muy fuerte a buscar el hombre de River recién. Marca Zamendi, lateral para el América, sobre Porras. Había ido a buscar Montenegro. River está presionando un poco más sobre la salida del América para no dejarlo manejar la pelota con tanta libertad. Porras, Espinosa, Carlos Isquia, pide Gareca, va por el otro sector el balón, Víctor Luna, aparece el público de River,
Corta Gallego. Montenegro se apresuró, la envió afuera. Sí, Bernardo. No pude hablar con ustedes sobre el tema de la anulación del gol. ¿Lo vieron bien ustedes? Sí, había una infracción, sí. Lateral. Entra el balón Valencia. El cierre de Nelson Gutiérrez. Ahora Gallego. Alfaro. Alonso, Alfaro. Buen toque de River. Queda ahí, se va Alonso. Peligro. La habilitación para el Zamendi. Corre Falcione y atrapa. Primera ley de ventaja que da Ray en el partido. Y valió, ¿eh? Buena pelota puso Alonso. Lo exigió y no llegó al Zamendi. Ahí lo vemos. Ahí salió el latigazo de Alonso y cerró bien Falcione. Cargando River. Enrique viene el centro. El rechazo de Carlos Isquia. Gareca hacia adentro. Infracción. Y Alfaro sobre Willington Ortiz. Tiro libre para el América que se efectuó rápidamente. Sigue Willington Ortiz de Isquia. Lleva Willington Ortiz un hombre en el camino. Rechazó bien Montenegro. Con vehemencia. ¿Qué fue? ¿Plancha? La quiero ver, ¿eh? ¿Vamos a verla otra vez? Sí, sí, la quiero ver. Si le puso Willington Ortiz la plancha a Montenegro. Salió con mucha fuerza Montenegro. Ya está recuperado. Yo lo veo mal a Montenegro hoy, ¿eh? Muy buena toma. Ahí sale Montenegro. Sí, 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 clarísimo. La plancha con el talón. Y ahí tarjeta roja. Ahí tarjeta roja. ¿Para quién? No me quiero equivocar, pero me parece que a Willington Ortiz y a Montenegro. Me parece que echó a los dos. Bueno. A ver. Estábamos siguiendo nosotros la repetición de la jugada. ¿Vos qué viste, Mario? No, también, tenemos la misma duda que vos. La impresión es esa, que expulsó a Montenegro y a Willington Ortiz. ¿Puede ser Gareca y Montenegro? Puede ser, sí, Gareca, puede ser uno, sí, sí, sí. ¿Se está preparando Gómez en River? Sí, Gareca, está expulsado Gareca. Anotamos 8 minutos. Se va Gareca en el América y se va Montenegro en River. Se prepara Gómez. Se va Montenegro en River y se va Gareca. Con cánticos por parte de la tribuna de River, se va Gareca. Los dos con 10 hombres, se fue Montenegro en River. Se fue Gareca expulsado en el América. Partido de vuelta que se va a jugar entonces en los últimos minutos. Gorosito no está, ¿no? No, ese es Gómez. Gómez, Rubén Gómez. Darío Gómez, número 14. Y las cosas que le dice Veiga. Ahí viene el centro. En el cambio, ¿quién ganó? No, ganó River, no existía Montenegro. El toque de Cabañas hacia adelante, sale Ruggeri. Seguramente entrará por Alfaro, Horacio, es el cambio que tendría que hacer River. El pase para el Zamendi, comete infracción Porras. Alzamendi, juega la pelota para Alonso, la búsqueda para Enrique, corta Isquia y entrega para Falcione. Sale Alfaro. Se va el Roque Alfaro. ¿Horacio? Sí, claro. ¿Qué pasó con Gareca? ¿No entiendo por la jugada? Ahí se debe haber dicho algo, lo debe haber increpado a Gareca, Gareca Montenegro, debe haber reaccionado a Montenegro. ¿Sí? Había protestado mucho Gareca en la primera etapa, le había llamado la atención en reiteradas oportunidades el árbitro. Corre Espinosa. Casi se la roba el Zamendi. No le gustó a Espinosa. Pelota va para Luna. Los dos con 10 hombres. Toca hacia adentro Valencia. Cabaña de punta. Willington Ortiz. Willington Ortiz sigue. Lo tiene a Valencia abierto. Sigue Willington Ortiz. Un hombre que resbala. Willington Ortiz. Queda solo. Batalla. Peligro. Se le va. Se le va. Quedó fuera del lugar. Pumpido. Y salvó Ruggeri sobre la línea. Había quedado en el camino el arquero de River. Esta situación clarita de gol en el reloj con la pelota Batalla. El paraguayo, si no era situación de gol. Observen la repetición. Se le va la pelota. Gran maniobra de Willington Ortiz que va a hacer pesar su habilidad en un campo muy rebalón. Se produce el cambio. Les dije a ustedes que había quedado a mitad de camino Pumpido. Se va entonces Alfaro, ingresa Gómez.
La saca número 14. Se fue expulsado Montenegro. Se fue expulsado Gareca y vemos la repetición. Bien ubicado en el cierre, Ruggeri rechazando y salvando su arco. Se le fue la pelota a Batalla. El paraguayo no la pudo dominar en el primer toque. Si la puede dominar, realmente de riesgo. Había cerrado mal Gordillo, dejó el claro. El pase para Funes, la peinó Funes. Deja correr Espinosa para que Falcioni entregue a su compañero Víctor Luna. 11 minutos. River América 0-0. Final de la Copa Libertadores de América, Carlos Isquia. El pase sedante pega a la espalda de Funes. Cabañas. Bueno, pero no me parece que hubo intención, ¿no? Levantó el pie, pero no hubo intención de golpear por lo menos al adversario. Hacia atrás. Se escupido. Hace votar. Saque violento de Pumpido. Isquia y Alzamendi. Se enredó con la pelota y salió Isquia. Jugó para Battaglia. Hubo empujón de Battaglia, después no lo vio Isquia. Hacia Cabañas, la búsqueda para Wellington Ortiz. Está desordenado el juego, rechaza Ruggeri, hay infracción. Cuidado River en el fondo, porque no se puede salir a buscar el hombre. Hay que salir a buscar la pelota. Lo había empujado a Gordillo, Carlos Isquia, y el tiro libre para River. Acomoda Nelson Gutiérrez, otra tarjeta amarilla para Cabañas por reclamar 12 minutos. ¿Cuántos amonestados tenemos? 4 en total, sin contar las expulsiones. Luna en el conjunto colombiano, Funes Gallego en River Plate. Y ahora Cabañas. Muy bien. Tiro de Gutiérrez. Cortó González Aquino, Valencia. Hacia adentro. Lo engancharon a Wellington Ortiz. Fue Funes, tiro libre. ¿Cómo? No llegaba a estar Ruggeri ahí. Sí, claro, sí. Isquia. Isquia lo tira Porras. Hace el individual y juega para Battaglia. Empujón de Gallego. Tiro libre para la América. González Aquino. Por ese lado Valencia. Porras por el otro lado. Estaba entrando y pidiéndola. Battaglia. Valencia. Sigue Valencia. Wellington Ortiz. Wellington, la personal, Battaglia, la devolución. Siga, dice el juez. Toque de Alzamendi, fue para Alonso. La búsqueda muy rápida para Funes. Y ganó Funes. Jugó para el Beto Alonso. Devolución para Funes. Sigue Funes. El puntano con su fuerza. Impone el ataque para River. Alzamendi. Yo les iba a decir ahora que este fue dedicado para Jorge Porcel. Muy buen taco de Funes para habilitar al 11. Sale el América. 0-0 River América. Cabañas. ¿A dónde fue a buscar? Porras. Sigue Porras. Wellington Ortiz. Sigue Wellington. Luna. Sigue Luna, la pide Cabañas, viene el centro, Cabañas, empujón sobre Gordillo, tiro libre para River, Horacio. Le podemos decir a Ray que no dio la ley de ventaja, pero que no se le escapó nada, muy cerca del juego y controlando además con solvencia, con severidad, con personalidad el juego. Nos acercamos a los 15 minutos, restarían 30 para que River se consagre campeón de América, Horacio García Blanco. Hasta ahora, lo de Ray, hasta ahora. Hasta ahora, cumplido. Y lo de River hasta ahora también. Buscó el clave y picó Funes. Taquito malogrado de Funes. Luna hacia atrás. Jugó para Espinosa. Abrió para Porras. Viene por izquierda el ataque del América. Vuelve a centralizarlo a través de Isquia. Isquia para Cabañas. No, ese es González Aquino, el capitán. Abrió para Valencia. Buenito Ortiz. Wellington Ortiz, sigue en la personal, la marca Gallego, la tocó Gómez, lateral para el América. Entra en juego el balón, Valencia. González Aquino, cortó
cruzó en el camino Alonso echando afuera. Horacio y River. River sigue aguantando el partido y ahora más que nunca esperando meter un contraataque con Alzamendi o Cuba. Tocó Gómez. Gómez para Alonso. Va a buscar Isquia. Y la lleva bien Alzamendi. El uruguayo para Funes. Carga Funes. Abriendo para Héctor Enrique, acompaña. Carga River. Tocó mal hacia adentro. Se equivocó y se apuró Héctor Enrique. Sale Cabañas. Desperdició una buena oportunidad, había quedado solo Héctor Enrique, sí. Yo hay un jugador que estoy haciendo una fuerza bárbara para que no entre en la América. ¿Anthony de Ávila? De Ávila. Se equivocó ahí en el toque, Wilton Ortiz. Rechazó Gallego. Porra desvió en el camino, la espera Luna. Atacaba Funes. Valencia. Lo busca Alonso. Se arroja al piso y echa fuera Alonso. A lo mejor entra y no pasa nada. Pegó en última instancia en el hombre de América y el lateral para River, sí, Horacio. A lo mejor entra y no pasa nada. Cuidado con eso, que puede ocurrir. Pero es un jugador muy habilidoso y puede ser un excelente compañero para Cabañas y Wellington Ortiz. Es un jugador muy liviano, muy chico. Es el público de River. Gómez. Cabezazo de Funes. Lleva Funes, impone físico y fuerza Funes, el rechazo de Espinosa. Lateral para River. Vamos a ver si de a poco River logra controlar el balón y crear situaciones. Hasta el momento está acariciando la Copa Libertadores. Gordillo para Alzamendi, se le va Alzamendi y es saque de arco para el América, el equipo caleño. Espinosa, Porras, Isquia, Aluna lo exige. Estaba atento por la duda del Beto Alonso. Se la lleva Wellington Ortiz. Carga Wellington, muy individual. Se la quitó Cabañas a su compañero. Abrió para Valencia, enganchó para pierna izquierda, viene el centro, quiso peinar Porras, se la lleva Alzamendi sobre Bataglia, triunfa el uruguayo, ahí va el pelotazo buscando la Funes, con el pecho para Alonso, da para Funes, pero hay infracción de González Aquino, venga, venga, venga para acá y amarilla, quinta amarilla es así. Sí señor, la quinta amarilla. A los 18 minutos 30. Los dos con 10 hombres, recordamos, expulsado Ricardo Gareca en el conjunto de América. Ya se está duchando Alejandro Montenegro en River Plate. 16, ¿quién es? El número 16, Alexander Escobar. Buen jugador. De volante, ¿no? De volante, sí. Además fue importante en definición de goles en los partidos de la Copa Libertadores de América. Está preparando Escobar. El jugador al que hacía referencia Horacio García Blanco, Anthony de Ávila, es el número 19. Su altura es 1.64, pesa 65 kilos. Puntero derecho creo que es habitualmente, Horacio, ¿no? Sí, señor. Ustedes saben que en las dos tapas de la revista semanal, la semana que es gente, aparece el Bambino Vera ya celebrando. Ojalá, ¿no? No está lejos por ahora. Van a faltar solamente 25 minutos. La gente de River debe ser como un año, ¿no? ¿Cuánto dijo usted? Faltan 25 minutos. Ruggeri. Viene el tiro al área. Dejaron pasar unos cuantos ahí. Gordillo la tocó. La exclamación de Porcel era de muchos plateístas también, que vieron con desesperación que esa pelota salía del área. Tocando Nelson Gutiérrez, el uruguayo, abriendo para Gómez. Buen trabajo de Gutiérrez, ¿eh? Sí, prolijo los dos centrales de River. Bataglia con Cabañas. Abriendo el balón para Valencia. Valencia jugando para Wellington Ortiz. Marca bien abajo y gana Gallego. Se la lleva a Gómez y es infracción. Tiro libre para River. River lo espera en posta a Wellington Ortiz. Lo espera al Tolo Gallego
Y entrará el Ruggeri. Va a salir Isquia. Carlos Isquia. ¿Lo entendés el cambio de Horacio? Sí, porque yo hubiera sacado a Valencia, que yo hubiera provocado otra posibilidad. Escobar 16 entonces. Así es. Ahí viene el centro. No alcanza a peinar, rechazó González Aquino. Roberto Cabañas. En el cierre Gordillo, lo persigue Gordillo. Cabañas. Fue a los pies Gordillo. Ahora se la sacó. Sigue Cabañas. Se la tocaron de atrás. Alonso. Gordillo. Gómez. Cargando River con Héctor Enrique. Alzamendi. Hacia adentro con el camino Isquia. Alzamendi. Se adelanta River. Funes para Alzamendi. Lucha todas el uruguayo, le echó afuera cuando pretendía llevarse la Valencia para el conjunto caleño. River, América de Cali, sobre 21 minutos 30 segundos, siguen igualando 0-0 cuando se va a producir el cambio solamente en un instante. Va a poner un jugador más ofensivo en la cancha, Ocho Uribe. Escobar es un volante más ofensivo que Isquia. Porras, que viene por el lateral izquierdo, lo tiene a Bataglia, ahí está Bataglia. Hacia adentro, quitó bien Gutiérrez, Alonso, Funes a correr, vamos que queda el hueco en el medio, entra Funes, puede ser, Funes, ¡palo! Nuevamente Funes, viene el centro, rechazo, se salvó el arco del América, el remate de Funes dio en el palo, el derechazo bajo, no había llegado Falcioni, y aquí vemos la reiteración, García Blanco. Qué bien, la hizo Funes, y aquí funcionó el contraataque de River, qué bien sale hacia la derecha. Ahí la búsqueda del primer palo por Funes y la base del palo que devuelve lo que pudo haber sido ya la base de la Copa Libertadores para River. Alzamendi, apura ahora River. El centro, dejó Funes pasar muy bien. Carga Héctor Enrique, tiene por derecha el centro. Pega en Carlos Isquia, será la última intervención de Isquia. Lateral, se va a producir el cambio. Adelante, Serafini. Ingresa el número 16, Alexander Escobar, se va el 8 ahora a retirar una variante. Eso es lo que estábamos advirtiendo en estos precisos momentos. El número 8 es Gerardo González Aquino, el capitán del América de Cali. El volante más defensivo de este equipo seguramente va a retrasar un poco más a Isqui y va a soltar a Escobar. Vamos a ver. Fue de último momento la variante, sí. Por Ochoa Uribe. Me consta porque vi el cartelito con el número 12, el asistente deportivo, luego fue a cambiarlo por el... Y se prepara el 19, Antonio de Ávila. El temor de García Blanco. Sí, señor. Corta Enrique, se va River adelante. La búsqueda es para Funes, que bien desplazó con su cuerpo el marcador. Entra Funes, peligro, tiro, gol. Funes, esperaban la salida para el otro lado y enganchó para la izquierda, le pegó de zurda con la pierna menos hábil y la puso cruzada contra el palo izquierdo en el área. Realmente a veces, que mire cómo lo sacó, cómo sacó al 5 a Luna, arranca para la izquierda ahora y le va a pegar mordido de izquierda sobre la marca, cruzando muy bien la pelota en el área. Es un jugador importantísimo, Funes. García Blanco. Sí, señor. ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? Nada. Ah, bueno. Funes marca el camino de la Copa Libertadores, como también José Roberto Wright marca el camino de los camarines a el técnico de River, el Bambino Veira, porque ingresó hasta el círculo central para dar instrucciones a su equipo y el árbitro lo expulsó del campo de juego, el técnico millonario. River acariciando la Copa Libertadores de América, le está ganando al América 1-0. Se festejó, se arrodilló, le tiró besos a la tribuna, gracias Dios mío. Hizo todo. Faltó que buscara un centro que cabeceara. Sí, claro.
cargando Bataglia, el público de pie en el estadio. River cerca de la Copa Libertadores, con 10 hombres ambos equipos. El puntano Funes con su gol en Cali, con su gol en el Monumental. Le está dando esta gran alegría a la gente de River. Entró de Ávila, ese es Escobar. Se está preparando de Ávila el centro, Ruggeri. Toca hacia adelante Porras. Se desordenó defensa de River, Bataglia. Entra por izquierda el remate. Pega en los pies de Enrique, que la busca Salsamendi. La gana Salsamendi, la echa afuera. Lateral para el América. Horacio. Sí, señor. Cuente otra vez lo que hizo el Bambino Bella, que no lo vimos. Entró a la cancha a festejar, se arrodilló en la mitad del campo, levantó los brazos al cielo, a la tribuna. Estaba realmente enloquecido. Vibra el Monumental, aparece el público del River. Cabañas para el América. Toca para Bataglia. Entrega hacia atrás, Porras. Isquia, se adelanta el América. Juega para Cabañas. En la lucha Nelson Gutiérrez, que gana. Isquia. Deja para Escobar, no, sigue Isquia, va a probar, pega en los talones de Gallego y es lateral cuando se prepara Anthony de Ávila, casaca 19, que está en pantalla. El propio Bataglia hizo el lateral, cargando el América. Gana River 1-0. Ahora sí, qué se temor, va a Valencia. Qué temor le han tenido siempre los del América a Funes. Por eso tanto se decía de que Funes no debería jugar contra el América, porque siempre le hizo goles, Horacio. Es un delantero importantísimo por peso físico.
Quien sale jugando es Víctor Luna para América de Cali. Carlos Isquia. Escobar. Escobar. Cabaña se prepara de Ávila. Está abierto sobre izquierda. Ahí pica. No lo vio su compañero. Cabañas, Escobar, cortita le dice Bataglia, ahí tiró, desviado, tiro de arco para River cuando se va a producir seguramente el cambio. 33 minutos, ahí viene el cambio, se va el uruguayo Antonio Alzamendi, seguramente uruguayo, uruguayo en las tribunas, ahí está, no se hace esperar el grito. El bambino siguiendo el partido desde la boca de encima del túnel. Ingresó con el 17 Esperandío. Más de punta el Beto Alonso. Van a quedar adelante en River, Horacio, Alonso y Funes. Ahí está Esperandío. Gallego. Isquia en la lucha con Alonso. Ganó en el cabezazo Alonso. Gallego. Corre Funes. Lo empujó, sin embargo, ganó la posición Funes. Como empujar la pared. Sí, Alonso, Esperandío, Funes, Alonso. Por adentro entra Funes, puede ser. Sí, la toca por arriba del arquero. Venía el segundo de River. Tiro de arco, 34 minutos. Realmente el trabajo de Funes es desgastador. Ahí viene. Si la toca de primera... el gol, Bataglia. Está contenido el público de River. River gana 1-0. Funes le está dando el triunfo a River. De Ávila. Escobar con Bataglia. Lo derribó Esperandío, tiro libre. Algo está reclamando Ruggeri. Ah, sigue en el piso Funes. En el área de América. Pero no le pasó nada, nadie lo tocó, Se vio clarita la repetición por televisión. Siga, siga, dice el juez. Venga más atrás. Acá debe hacerse. Se enojó el brasileño. Sigue Funes en el piso. River agotó los cambios. Sigue Escobar. Y en el tiro de Ávila pega en los pies de Gordillo. Ese era Porras. De Ávila. Nelson Gutiérrez en el cierre. Pega en los pies de Ávila y es... tiro de arco para River. Insisto, muy buen trabajo de Nelson Gutiérrez en el fondo de River Plate. Faltan 10 minutos, River está acariciando el título continental, el título de la Copa Libertadores de América. 35-25. Sí, Bernardo Neustadt. ¿Quién es el número 7 de Colombia? Bataglia. Interesante. Jugador interesante. Sí, sí. Ahí salió un suplente de River, parece que es Troglio, ¿no? Sí. Galinder está hablando a Funes, hay que ver si... sigue el juego, ¿eh? Ahí mira Funes. Isquia. Se paró Funes. Su pierna derecha es el problema. Bataglia. Abre el balón. Carga el América de Cali. Lo sigue Esperandío, le comete infracción a Escobar. Isquia rápidamente para Porras, Porras para De Ávila. Carga el América. Entra De Ávila, remata al primer palo, deja salir Pumpido que se arroja para asegurar que ese balón esté lejos del primer palo. Gracias. Vemos la imagen de Funes, sí. Sí. ¿Quién lo trajo a Funes al club? Lo trajo el presidente de River Plate, es decir, compró su pase millonario de Colombia. No, ya sí, pero ¿quién se lo seleccionó? Y esto fue una conversación que tuvieron entre Bambino Veira y el presidente River. La transferencia se hizo, se concretó en México. Y aunque a usted le parezca mentira, este hombre estaba en los planes de Bilardo para México. Hizo 53 goles en Colombia en muy poco tiempo. Manera, cuando estuvo dirigiendo en el fútbol colombiano, le habló maravillas de este jugador a Carlos Bilardo y estuvo en los planes de Bilardo en determinado momento. Carga River. Y ya Bilardo lo incorporó a la selección. Lo que ocurre es que River hasta ahora está viajando a Tokio. Y si no me equivoco, fue consultado Manera por parte del presidente de River Plate también, Sí, claro.
Aquí jugó Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en Huracán de San Luis y en Sarmiento de Junín. Fue suplente justamente de Gareca en Sarmiento de Junín. Señores, faltan menos de 8 minutos para que River se corone campeón de América. Porras, todo el país, a través de Hit Producciones. Y ahí está el dale campeón de River. Wellington Ortiz hacia adentro, ingresa Cabañas, no lo pueden tomar en el cierre Gordillo. Evita problemas y echa la pelota fuera lateral para el América. Y además de sacar una cosa, yo creo que la mayoría de los dirigentes de los clubes más importantes de Buenos Aires fueron a Mendoza a intentar comprarlo. Y los de Gimnasia de Lima decían, traigan la plata que se lo llevan. Nadie la puso. Y Producciones comenzó con River la disputa de la Copa Libertadores y ha llegado hasta el final. River se corona campeón de América, faltan 7 minutos. Gordillo pierde con De Ávila, va al cierre Gutiérrez. De Ávila, Gutiérrez, firme, sólido el trabajo del uruguayo. Caño a De Ávila, el público se pone de pie en el Estadio Monumental. El toque hacia adentro, Enrique, Alonso, Funes, cargando River que gana 1-0. La devolución, buena profundidad para Gómez que se proyecta. Se adelanta el marcador, se va y lo toman justo para que lo saquen de la línea y pierda el balón y una buena oportunidad River. Cargando el conjunto de Colombia en el cierre Gutiérrez nuevamente cuando cargaba Wellington Ortiz. Estupendo partido del uruguayo, perdónenme que reitere. Deja pasar Funes. Le cometió infracción en la salida Víctor Luna y estiró libre para River. 6 minutos para el final. El público de pie. Prácticamente es una nube de paraguas. García Blanco, la tribuna alta donde está el público de River bajo esta lluvia a punto de explotar con el grito de River, campeón de América, ¿no es así? Sí, señor. Todo el mundo con ansiedad. Tiro libre para River. Horacio. Sí, Bernardo. ¿Y el campeón de Europa quién es? Es un... rumano. El equipo Bucarest, rumano. El Bucarest de Rumania. Todo bien, lo dije todo otro año. Es el campeón del Barcelona, de España. Le ganó la final al... Barcelona por penal. Al Barcelona por penal. El Beto Alonso, la ejecución. Viene el tiro y ataca Falcione. Perdón, no al Barcelona. Porque el campeón de España no era el Barcelona, era, o era el Barcelona. Ahora, pregunta acá a Jorge Porcel si el director técnico era la doctora Lam. ¿Serafini? Sí, sí, el Barcelona fue subcampeón, perdió la final, Horacio, con el conjunto rumano. En 27 disputas de la Copa Libertadores hasta el momento, el triunfo 15 para los equipos argentinos lo está dando River Plate, el primero en su historia, Porras. Sí, señor, 40-20, menos de 5 minutos para que River se corone, campeón de América. Toca hacia adentro Escobar, juega para Battaglia, Battaglia para Cabañas. La marca es de Ruggeri, lucha Ruggeri, Cabañas hacia adentro. Ingresa Wellington Ortiz, lo derriba con infracción Esperandío. Lo hace rápido Cabañas, la habilitación para Battaglia. Pasa por el área esa pelota y es lateral para River. Cuando van a restar solamente 4 minutos... River acaricia un viejo sueño que desearon mucho de sus dirigentes, de sus jugadores y por qué no de sus simpatizantes. River se está coronando campeón de América, el público de pie en las plateas, Horacio. Nadie quiere hacer el saque lateral en River, van todos lentamente con toda lógica. Además, pese al apuro de los colombianos. Lucha Carlos Isquia, quien recupera y echa hacia adelante es Gallego. En el corte Espinosa en el fondo del América de Cali. Se abre Battaglia, la pide Isquia por el medio. Va el pase para Isquia. Son los minutos finales. Funes le está dando el triunfo a River en la Copa Libertadores. Battaglia. Cabañas. Viene el centro. Es Anthony de Ávila quien para. Juega para Cabañas, el paraguayo. Cambia de frente para el ingreso Battaglia. Corta bien Gómez. Se va el marcador de River, trata de dominar el balón, la marca es de Escobar, hacia adentro, saca Esperandío, corta justo Luna cuando se pretendía escapar, Funes, la lucha ahora en el medio del campo, se abrió Funes, no entendió la jugada de su compañero, resbaló Funes ante el pase de Héctor Enrique y recupera Espinosa por pase de Falcione, se adelanta el América con lo que le resta, Isquia. Menos de 3 minutos.
Cabañas con la mano, sí señor, tiro libre para River, grita Pumpido, serena Ruggeri, River está acariciando la Copa Libertadores. Un solo grito, soy de River en el estadio. Realmente el estadio parece que tuviera sordina porque es impresionante. No quieran saber el banco de suplentes de River, algunos sin casaca. Ya están gritando y victoriando a River, campeón de América. El banco de suplentes de River es un verdadero espectáculo. Pumpido. Se prepara Funes, la deja picar en la lucha con Luna, pero tiro libre para el conjunto colombiano. ¿Ustedes lo ven a Bambino ahí? Está en la boca del túnel. Se va Anthony de Ávila, no alcanza Gallego desde atrás, el cierre es de Gutiérrez, lucha el uruguayo en la marca, se le había ido, lateral para River, entramos a jugar, 1:30, final, estadio Monumental con récord de recaudación, más de 80.000 espectadores presenciando el triunfo de River.